Hola, hola chicos, muy buenos días. Les saluda la misaría para continuar pues una vez más con la clase de anatomía. Recordemos pues que la semana pasada nos quedamos en sistema urinario y tratamos la primera parte. Y pues ahora nos toca continuar y finalizar este sistema. Bien, habíamos hablado acerca de este tema bastante importante en el cual se podría decir pues aparato urinario, sistema urinario, aparato excretor, en el cual pues venía a ser un conjunto de órganos encargados de la producción, almacenamiento y expulsión de la orina. Y pues a través de la orina nosotros eliminábamos de nuestro organismo desechos nitrogenados y otras sustancias tóxicas que eran productos del metabolismo. Entonces, este es un ligero repaso, ya hablamos del aparato urinario. Vimos pues que está formado por los riñones, tiene los uréteres, tiene la vejiga, tiene la uretra, y habíamos visto pues cuáles eran sus funciones, qué órganos estaban implicados en la excreción dentro de los vertebrados. Hablamos netamente del aparato urinario, hablamos de que cada riñón estaba formado por unas unidades llamadas nefronas y que la unidad funcional del riñón era esta nefrona. Las nefronas pues venían a formarse por corpúsculos renales y filtraban por presión el plasma sanguíneo, y también estaba pues formado por un túbulo contorneado de longitud variable. Bien, hablamos de las funciones del riñón. Habíamos visto que tenía tres funciones, que era la filtración, la reabsorción y la secreción. Vimos también la fisiología de los riñones. Observamos que cada riñón estaba constituido por millones de nefronas, ¿verdad? Millones de nefronas, y en él se distinguían pues tres capas: la cápsula renal, la zona cortical y la zona medular. Y había una parte también donde era la pelvis renal, donde constaba pues de una zona tubular que recogía la orina. Hablamos de ese tema y también pues vimos las estructuras que correspondían a las nefronas. El tema netamente de hoy consta en esto, chicos. A ver, vamos a ver por acá. Aquí está. Consta de esto. Ya. Aquí nos dice lo siguiente. ¿Qué distinguimos dentro del nefrona? Acabamos de decirlo. La nefrona es la unidad funcional de los riñones. Cada riñón consta de millones de nefronas. Y esta es una nefrona. Esta es la estructura pues de una nefrona, chicos. Vamos a ver que dentro de una nefrona está la cápsula de Bowman y el glomérulo. Si ustedes ven, observan por acá, esta es una cápsula llamada cápsula de Bowman, y adentro viene a estar pues el glomérulo. Y vamos a ver qué es lo que ocurre acá. Dice, cápsula de Bowman o glomérulo, donde encontramos un ovillo formado fundamentalmente por arterias. ¿Tú ves pues que el glomérulo está dentro de la cápsula de Bowman? Sí. Y está pues un ovillo formado por arterias, por eso está de color rojo. En el que se distingue la entrada de una arteria aferente, o sea, entrada al riñón. Aquí pues hay una entrada que está entrando al riñón, una arteria, perdón, que entra al riñón, y la salida de una arteria eferente, que es la salida del riñón. En otras palabras, la cápsula de Bowman contiene al glomérulo, y el glomérulo es un ovillo formado por arterias. Y hay dos tipos de arterias, una que entra y se le dice aferente, entra al riñón, y otra que sale, como puedes observarlo, que es eferente. ¿De qué se encarga? Miren, pasa pues 125 mililitros por minuto en cada pues
por cada glomérulo. Y durante el día filtra 180 litros por cada riñón. Aquí se realiza el equilibrio homeostático. Recordemos que la homeostasis es el mantenimiento del equilibrio interno. Por lo tanto, en esta zona se va a mantener pues el equilibrio interno, el equilibrio homeostático. Filtra aguas, iones y nutrientes acá. Entonces, antes de ir por esa parte, vamos a marcar, ¿no? Cápsula de Bowman. Dentro de la cápsula de Bowman está el glomérulo. ¿Y qué viene a ser el glomérulo? Viene a ser pues un ovillo formado por arterias, formado por arterias, en el cual hay dos arterias, una aferente que entra y otra eferente que sale. Entonces vemos que filtra 125 mililitros por minuto y que es en total 180 litros al día por cada riñón. Se realiza el equilibrio homeostático. Aquí filtra agua, iones, nutrientes. Para que se pueda realizar la filtración, la cápsula trabaja con tres conceptos. Entonces, ¿cuáles son esos tres conceptos? Vamos a verlos por acá. Primero leemos un poco, analizamos y luego marcamos. Dice BFG. ¿Qué es la BFG? La velocidad de filtración glomerular. ¿Ya? A eso se refiere la BFG. Lo están poniendo pues las iniciales, la velocidad de filtración glomerular. ¿A qué se refiere con esto, chicos? Viene a ser pues la cantidad de líquido que se filtra a través de todas las nefronas de un riñón. ¿Nosotros cuántos riñones tenemos? Tenemos dos riñones, chicos, y en estos dos riñones hay millones de nefronas. Es por eso que estas nefronas se encargan de la filtración, ¿no? De una filtración que filtran agua, iones y nutrientes. Y pues esto en conjunto se encarga de filtrar muchas cosas, de purificar la sangre. Es por eso que nosotros podemos excretar, podemos eliminar sustancias pues que ya no sirven en nuestro organismo, productos del metabolismo. Entonces, la velocidad de filtración glomerular es la cantidad de líquido que se filtra pues a través de todas las nefronas de un riñón. Entonces, vamos a ver qué es la cantidad de líquido que se filtra a través de todas las nefronas de un riñón. Eso corresponde. Bien, entonces vemos por acá la anatomía de una nefrona. Miren, aparte de tener la cápsula donde está el glomérulo es la cápsula de Bowman. Hay un túbulo contorneado proximal. Mira, este túbulo contorneado por donde entra pues la sangre. Va a entrar acá. ¿Ya? Va a entrar, va por acá, por todo el túbulo. ¿Va? Y todo esto es como una asa, ¿no? Una asa se llama bucle de Henle o asa de Henle. Ya acá hay un segmento que es delgado al inicio y luego es grueso. Ya todas las nefronas van a tener pues su bucle de Henle o su asa de Henle. Vienen así. Tiene más arriba un túbulo distal contorneado y va bajando. Este es el tubo colector. Bien, entonces vamos a continuar con el siguiente dibujo para entender mejor. Miren acá, justo esta parte era lo que yo quería explicarles. Miren, acá está pues formado el riñón. El riñón es un órgano de color pues guindo en forma de pallares, ¿no? En forma de frijoles. Aquí entra pues la vena renal con la arteria renal. Acá entra una vena, acá entra una arteria. Muy bien, esta base viene a ser la pelvis renal, por abajo ya están los uréteres, pero entran ¿para qué? Para que puedan filtrar la sangre. Aquí está la corteza renal y esta es la médula renal. En la médula renal hay varias médulas renales, miren acá. Este es el medio, perdón, médula. Y esta médula está formada pues por una nefrona. Por millones de nefronas, no solo uno, por millones de nefronas. Y si las nefronas las agrandamos, vamos a encontrar lo que dijimos, la cápsula de Bowman y el glomérulo. Aquí está una arteria que entra y la otra que está saliendo. Y también alrededor está pues por arterias, ¿no? Está revestida por arterias. Ahí está el túbulo contorneado. Aquí está el asa de Henle o el bucle de Henle. Ahí está, da vueltas los túbulos contorneados distales, proximales. Este es proximal, este es distal. Aquí hay un túbulo colector y el conducto de Bellini.
Ahí está. Entonces, a eso me refería, muchachos. Vamos a ver, pues, qué es la presión arterial. La presión arterial viene a ser la fuerza con la que se impulsa el filtrado para que pase la pared glomerular, para que pase por acá. Si cae la presión, se cae la filtración. O sea, tiene que haber una presión exacta para que el filtrado pase hacia el glomérulo. Porque si no hay esa presión suficiente, ya no va a haber filtración. Imagínense que ya no haya filtración de la sangre. Nuestra sangre pues tiene que estar purificada cada tiempo, ¿no? Para que, de acuerdo a eso, haya un equilibrio interno, un equilibrio en nuestro organismo. Entonces, vamos a ver también la presión osmótica coloidal. ¿A qué se refiere? Es la fuerza que se opone a la formación del filtrado. Hace que no se extravase el líquido hacia otros tejidos. O sea, como va a haber una presión fuerte hacia el glomérulo para que pase a la zona glomerular, entonces si la presión es demasiado fuerte, puede pasar hacia otros tejidos. Para que eso no ocurra, hay alguien que dice, no, detente, ¿no? Es por eso es la presión osmótica coloidal, es la fuerza que se opone del filtrado para que prácticamente no pase, no se extravase el líquido hacia los otros tejidos. Entonces vemos pues que esta cápsula de Bowman, este glomérulo, todo esto es una nefrona. Estas nefronas que tenemos prácticamente son exactas, vienen a ser unidades funcionales perfectamente formadas, porque si hay una falla, vamos a tener falla en todo nuestro sistema. Vamos a ver al tubo contorneado proximal. Ahí está el tubo contorneado proximal. Aquí está este. Es el que reabsorbe el 65% del filtrado en la cápsula de Bowman. Entonces, este reabsorbe pues el 65% de lo que se ha filtrado acá, en la cápsula de Bowman. ¿Absorbe cuál? Sodio, aminoácidos, glucosa, lípidos y agua. Entonces en esta parte se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal. Vamos a ver pues a la asa de Henle o al bucle de Henle. Una vez que se ha filtrado, pasa el líquido, acá se reabsorbe y no es solamente acá, sino también en el asa de Henle. El asa de Henle reabsorbe un 20-25% de sodio y de cloro. Ah, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Vemos pues que hay presión arterial. La presión arterial viene a ser pues la fuerza con la que se impulsa el filtrado. También pues hay presión osmótica coloidal, que viene a ser la fuerza que se opone a la formación del filtrado. Fuerza que se opone a la formación del filtrado para que no se extravase el líquido, ya lo sabemos. Vamos a ver el túbulo contorneado o el tubo contorneado proximal. Este viene a ser pues el tubo que reabsorbe el 65% del filtrado de la cápsula de Bowman. ¿Qué cosa reabsorbe? Acá absorbe, reabsorbe en otras palabras, sodio, aminoácidos, glucosa, lípidos y agua. Y vamos a ver pues al asa de Henle. El asa o bucle de Henle reabsorbe un 20 o 25%. Aquí este reabsorbe, ¿qué cosa? Un 20 o 25% de cloro y de sodio. Entonces yo creo que me han entendido. Sin embargo, si no me han entendido, chicos, por favor en el momento de la interacción me hacen saber sus dudas. Muy bien, hemos estudiado, sabemos qué es la nefrona, conocemos pues sus partes y estamos viendo sus funciones y cómo se da pues este proceso de filtración y luego de absorción y reabsorción. Entonces vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Bien, acá tenemos el ¿sabías qué? ¿Qué cosas sabíamos? Vamos a ver lo siguiente. ¿Sabías que las bacterias inofensivas para los intestinos pueden originar cistitis cuando llegan a introducirse en el aparato urinario? A ver, ¿a qué se refiere con eso? Existe bacterias que prácticamente no son malas en los intestinos, en el intestino grueso. Ya estas bacterias se encargan pues de formar las heces fecales. Pero si por algún motivo estas heces llegan pues a la uretra y se introducen en el aparato urinario, originan cistitis. ¿Y qué es una cistitis? Es una inflamación en la vejiga. Cuando se inflama nuestra vejiga, nos da pues cistitis. Así se le conoce. Itis es inflamación, cistitis viene de la vejiga. Entonces la cistitis es la inflamación en nuestra vejiga. ¿Por qué puede ocurrir esto? Por ejemplo, cuando nosotros vamos al baño y no nos limpiamos correctamente después de defecar,
Entonces, estas bacterias pueden pasar pues al aparato urinario. Entonces, esa puede ser una de las razones. Entonces, las bacterias inofensivas en los intestinos pueden ser prácticamente dañinas en el aparato urinario. Entonces, vemos que el aparato urinario es más delicado, es un aparato, es un sistema, pues, que prácticamente hay que cuidarlo bastante. Vamos a ver, pues, al túbulo contorneado distal, que es la otra parte. Tiene la propiedad de convertirse en permeable e impermeable, o sea, deja pasar y también no deja pasar. En presencia de ADH, que es la ADH, la hormona diurética. Dice, en presencia de ADH, en presencia de la hormona diurética, tiene la facultad de retener líquidos. Ah, o sea, cuando hay una hormona que es diurética, retiene los líquidos, pero este túbulo contorneado distal reabsorbe pues el 10 o 15% de lo que se ha probado. Entonces vamos a ver por acá. Aquí está el túbulo contorneado distal. Se refiere a esta parte, después del asa de Henle. Esta parte ya la estamos viendo acá en este siguiente capítulo, ¿no? En el túbulo contorneado distal. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Tiene que convertirse en permeable o impermeable. Dice, no, en presencia de ADH, hormona diurética. En presencia de ADH, tiene facultad de retener líquidos. La facultad de retener líquidos. Y reabsorbe el 10 al 15% ¿de qué? De sodio, cloro y potasio. Tiene la facultad de tener el agua facultativa, la ADH con cloruro de sodio, cloro y sodio, ¿ya? También pues está presente la secreción o permite la secreción de potasio e hidrógeno de medicamentos o de amonio. También tiene la función secretora de potasio, de hidrógeno, medicamentos o amonio. Entonces el túbulo contorneado distal o el tubo contorneado distal tiene estas funciones, muchachos. Vamos a ver pues a los túbulos, a los conductos colectores, perdón. Vienen a ser no permeables, ¿ya? No son permeables, o sea, no dejan pasar el agua salvo la presencia de la hormona diurética, la ADH. Hay ciertas partes de la nefrona que con la presencia de la hormona antidiurética hacen que sea permeable o no. Por ejemplo, cuando hay una hemorragia, la hormona ADH dice que no orines. Y cuando no bebes nada, la ADH dice que no me está entrando nada, por lo tanto no puedo eliminarlo. La ADH lo que hace es mantener el equilibrio. Bien, vamos a analizar un poquito esto. A ver, dice, ¿no? ¿Qué era la ADH? Sabemos que es la hormona diurética. Esta que hace permite, pues, prácticamente, permite que algo sea permeable o no permeable. ¿Qué se refiere? Que algo pase o no pase en términos comunes y simples. Entonces, hay partes de la nefrona que con la presencia de la hormona, entonces partes de la nefrona que con la presencia de la ADH, pueden, pues, que esta sea permeable o no. ¿Qué es permeable? A ver, chicos, cuando algo es permeable, deja pasar normal, un líquido. Y cuando algo es impermeable, no deja pasar. Por ejemplo, cuando uno va al parque, ya imaginemos, hemos ido al parque, y pues empieza a llover. ¿Qué te pones? Un poncho de agua impermeable o un paraguas. Y el paraguas pues es impermeable, no deja pasar a la lluvia y por lo tanto protege. Entonces, el permeable deja pasar y el impermeable no deja pasar. Por lo tanto, la hormona ADH permite que ésta sea permeable, o sea, deje pasar líquidos o no deje pasar líquidos. Entonces, acá nos dice, por ejemplo, cuando hay una hemorragia, la hormona, la ADH, hormona diurética, no permite que orines, ¿no? Dice, no orines. Prácticamente no deja que se libere este líquido llamado orina. Por ejemplo, cuando no bebes nada, no hay agua, no tienes agua. Entonces, la ADH, a ver, voy a subrayar, cuando no bebes, ¿qué pasa? La ADH dice que no me está entrando nada. Entonces, no está entrando nada, por lo tanto, no puedo eliminar. Entonces, muy bien. ¿Y qué es lo que hace la ADH exactamente? Es mantener el equilibrio. Gracias a esa hormona, pues mantenemos el equilibrio. Podemos eliminar sustancias, orina, etc. Bueno, sustancias ya del desecho a través de la orina. Vamos a ver, pues, vamos a estudiar un poco acá acerca de la orina. La orina,
Al día, ¿cuánto botamos? 1.500 mililitros por día. ¿Cuánto es eso, chicos? 1.500 mililitros es 1,5 litros por día. ¿Y por qué está compuesta? Está compuesta por lo siguiente. En un 90 y 95 de agua compuestos, pues agua más desecho, componentes de desecho. ¿Y cuáles son esos componentes de desecho? Puede ser la urea, el ácido úrico, puede ser amonio. O sea, estos son compuestos nitrogenados que tienen nitrógeno en su composición química. También a través de la orina botamos algunos electrolitos como el sodio, el cloro, el NaCO3H, los fosfatos, sulfuros, etc. También eliminamos residuos biliares y hormonas. Entonces, la orina, pues, es un líquido prácticamente de excreción que tiene a urea, ácido úrico, amonio, electrolitos, residuos biliares, etc. Entonces, gracias pues a esta orina podemos eliminar y mantener el equilibrio interno y también gracias a la ADH podemos eliminar o no la orina. Entonces, si hay alguna duda, me lo hacen saber en la interacción. Vamos a continuar. Bien, chicos, hemos estudiado acerca o hemos aprendido acerca de la orina. Ahora nos falta pues aprender acerca de las vías urinarias. Lo que hemos estudiado hasta ahora solamente son partes del riñón. Muy bien. Terminamos de estudiar a los riñones y hay dos conductos largos que ustedes observan acá llamados uréteres. Uréter derecho y uréter izquierdo. Los dos uréteres quedan, pues, co tienen conexión con la vejiga. Y la vejiga tiene una parte, un órgano que saca fuera la orina. Vamos a leer acerca de los uréteres. El uréter es un conducto que une el riñón con la vejiga urinaria, lo que dijimos. Su función es puramente de conducto y en su interior tiene un epitelio urinario de transición, o sea, está recubierto por piel, que ya debe canalizar la orina. Cuando se producen piedras, cálculos renales, entonces el paso de esta piedra hacia la vejiga es tremendamente doloroso. Entonces, imagínense pues que nosotros nos informemos pues y se formen piedras o cálculos renales y tiene que pasar a la vejiga, va a ser sumamente doloroso. Entonces, ¿cuál es la función? Dice, su función es puramente de conducto. ¿Ya? Entonces, como, ¿dónde se forman los cálculos renales o las piedras renales? En los riñones. ¿Ya? Y estas piedras, cálculos renales, pues por el paso de la vejiga hacia de la orina hacia la vejiga, van a tener que moverse del lugar, ¿no? Entonces, si es que esto pasara, es tremendamente doloroso. Muy bien. Vamos a ver pues en el momento de la interacción por qué se forman las piedras o los cálculos renales. Bien, otra es la vejiga urinaria y estamos en la vejiga. ¿Qué viene a ser la vejiga? La vejiga urinaria es un órgano superitoneal, impar y medio. O sea, es superitoneal que está por esta zona. Es impar porque solamente está formado por uno y está pues acá al medio, que es principalmente un reservorio de orina, o sea, es el almacén de la orina. A causa de la filtración glomerular, que es continua, se crea un flujo de orina. El flujo de orina es 1 mililitro por minuto. Es por este motivo que se evita tener que estar orinando todo el rato. Exista un reservorio que pueda almacenar. Dicen que nosotros, ¿qué quiere decir esto, chicos? Que cada minuto nosotros producimos pues 1 mililitro de orina. O sea, acá el trabajo no para en los riñones, el trabajo sigue. Tiene que filtrar la sangre y producto de esa filtración, producto ya que es producto de desecho, obviamente, viene a ser pues la orina, que cada minuto tenemos 1 mililitro. Si así fuera, estaríamos cada minuto eliminando un mililitro de orina. Pero para que eso no suceda, tiene que haber un almacén, tiene que haber un lugar donde se reserve, que viene a ser la vejiga. Acá se acumula. Y después, cuando esto está lleno, recién vamos al baño y evacuamos. Es lo que hacemos. Dice, ¿no? Todo el rato existe un reservorio que puede almacenar. Muy bien, es por este motivo, pues que no orinamos a cada rato. A partir de los 200 mililitros, la vejiga empieza a enviar señales para provocar el reflejo de micción. Entonces, ya cuando se ha acumulado más o menos 200 mililitros, perdón. La vejiga ya pues está se casi llena y te envía y dice, no, tienes que ir al baño, tienes que ir al baño. A eso se refiere con reflejo de micción. ¿Qué forma tiene la vejiga? Mira, tiene una forma triangular doble. Así se le ha caracterizado que tiene
Forma triangular doble. ¿Está bien? Por supuesto que sí. Continuemos. Bien. Con esto vamos a llegar pues a la parte final de haber estudiado el sistema urinario, dentro pues de los cuales estaban los riñones y las vías urinarias. La uretra. La uretra es la última porción del aparato renal y en el caso del sexo masculino también del aparato reproductor. Constituye el conducto de expulsión de la orina almacenada en la vejiga. Analizaremos por separado las partes de la uretra en los dos sexos, ya que es bastante diferente. Entonces, tiene dos funciones esta uretra, ¿ya? Uno, en el caso masculino nada más, forma parte del aparato reproductor, ¿ya? Pero esta uretra constituye el conducto, ya que viene a ser el conducto de expulsión de la orina almacenada en la vejiga, o sea que es la parte final. Y vamos a analizar pues las uretras. La masculina es mucho más larga, aproximadamente 10 centímetros a más, ya casi del tamaño, un poco más, bueno, casi del tamaño de tu lapicero, ya, en varones, a más, y tiene la función reproductora y excretora, justo lo que habíamos hablado la semana pasada, ¿no? La uretra masculina tiene dos funciones, que viene a ser pues la función reproductora y excretora, mientras que la uretra femenina es bastante cortita, chiquita. Solamente consta de 3 centímetros y tiene una sola función que es la excretora. Entonces, reproductora y excretora en masculinos y función solamente excretora en femeninos. ¿Por qué? Por esto, miren. Vamos a hacer el análisis de estos dibujos. Esta es la uretra, pues, de la mujer. Miren, hay dos uretras proximal y distal, es pequeñita. La vejiga está acá, se almacena la orina y se conduce, pues, hacia el exterior. Este es el útero de la mujer. Ahí está sus demás órganos. Pero en cambio, en el del varón, aquí está sus riñones, su uréter, derecho, izquierdo, aquí está el recto, ahí está pues la vejiga, aquí está, esta es la vejiga donde almacena la orina, está la próstata, está la uretra proximal, miren, esta uretra y la uretra distal, los testículos y el pene. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Por qué es más largo? Porque esta uretra pasa todavía por el pene y sale recién. Es por eso que tiene dos funciones. Una que viene a ser formar el líquido seminal, el semen, ya pasa por acá, por la uretra, y otro también pasa por la orina. Entonces es lo que ocurre. Hemos visto, ¿no? El de la mujer, 3 centímetros chiquito, y en cambio el del varón, de 10 centímetros, un poquito más grande. Entonces, chicos, es lo que constituye pues a esta clase. Cuídense mucho. Si tienen preguntas, me lo hacen saber en el momento de la interacción. Y conmigo será pues hasta el día de, bueno, hasta luego. Cuídense, hasta el momento de la interacción. Bye bye.